Tenemos un temazo el día de hoy, porque hoy día, si estás viendo o escuchando, vas a aprender cuáles son los alimentos que producen arrugas. Y sí, efectivamente hay alimentos que producen arrugas y destruyen la piel. Algunos de ellos probablemente ya los has escuchado, pero hay muchos de ellos, incluso uno que se considera bastante saludable, que comido o consumido o preparado de la manera incorrecta, también va a tener este problema de destruir la piel. Y todo eso vamos a ir conversando el día de hoy. Lo que te dije ya está cogiendo apunte. Pero yo te voy a ser honesto, Adrián. Si no, tú eres el que sabes de esto. Si tú no me propo, o sea, no teníamos esta propuesta de tema que me pareció muy interesante de tu parte, y Fabiola y yo, por ejemplo, hubiéramos tenido que hacer el programa solas y estamos hablando, y Fabiola me hacía una pregunta. Me dice, oye, ¿habrán alimentos que hagan daño a la piel y que te causan arrugas? Le hubiera dicho contundentemente, cero, no existe. Ya se hubiera dicho antes. O sea, esto para mí sí que es nueva información. Total y absolutamente, porque jamás había escuchado que un alimento podía causar arrugas en la piel. Claro, o sea, Te digo imagínate, la verdad. hace 40 años, 30 años, tampoco se había escuchado que el cigarrillo, algo natural, una planta que todo el mundo decía que te da energía, pueda causarte cáncer o pueda causarte arrugas o todos estos problemas. Sin embargo, con la observación y luego con los estudios se pudo comprobar, y ese es el punto en el que estamos ahora con ciertos alimentos. Y el proceso de todo esto se debe a lo que se llama glicación, que es lo que vamos a ir explicando. Te iba a decir, Adrián, así como hay alimentos que te favorecen la aparición de las arrugas, también habrán los que te ayudan a que la piel esté más tersa, más firme. Ese tema me interesa bastante, créeme. Definitivamente lo hay, pero yo creo que ese sería un tema para otro video. Lo que vamos a enfocarnos hoy día justamente es en este proceso de glicación, qué alimentos aportan más a este proceso. Y bueno, comencemos con qué es la glicación. Bueno, básicamente, Sí. para hacerlo muy sencillo, es la unión de glucosa a proteína y se produce lo que se llama en inglés AGE, Advanced Glycation End Product, o sea, producto final de glicación avanzada. Y lo que produce esto en la piel y en el cuerpo en general es una oxidación. Y aparte, hay ciertos receptores en la piel que hace que esta molécula AGE, o sea, imagínate, hasta edad en inglés, los gringos sí que saben ponerle nombres a las cosas, ¿no? Se adapta y hace que la piel se vuelva más seca, menos colágeno, menos elastina, que se pueda arrugar con mucha mayor facilidad. O sea, imagínate. O sea, hay O sea, y una podría ciencia ser detrás de que esto. siendo tal vez todavía una persona joven, si consumes estos alimentos que favorecen a que la piel se ponga, digámoslo así, marchita, pese a ser joven, podrías tener una piel que luce mayor. Claro, o sea, realmente el cuerpo, como siempre, tiene una capacidad de poder adaptarse y poder combatir ciertas cosas. Cierto nivel de estrés es aceptable, incluso bueno, pero cuando ya lo sobrepasas, el cuerpo no puede lidiar con eso y ahí es cuando empiezan a verse los problemas. Ahora, cuando eres joven, el cuerpo aguanta mucho, pero ya pasado los 35 o 40 años, si no tienes un mayor cuidado, vas a ver esos signos de envejecimiento con mayor rapidez. Y principalmente es arrugas y piel flácida, sobre todo en el rostro. Claro, quiero aprovechar ahorita que tú estás comentando el tema de que el envejecimiento prematuro, que el no dormir lo suficiente y no dormir las horas necesarias también te hace envejecer prematuramente. Tengo una pregunta interesante de Camilo, que dice, siempre he escuchado hablar de oxidación y de antioxidantes. ¿Me podrían ayudar con ese tema? Y es verdad, es un tema que se habla, tienes que tomar un antioxidante. ¿A qué se refiere que produce una oxidación y por qué hay que tomar antioxidantes? Cuando tú haces ejercicio o recibes sol, por ejemplo, o incluso cuando comes ciertos alimentos, hay cierto nivel de oxidación en el cuerpo. Para ponerlo de una manera súper sencilla de explicar, cuando tú te comes una manzana, ¿verdad? Tomas un mordisco y luego eso está al aire libre, se produce una oxidación y ves cómo empieza a dañarse, a oscurecerse. Eso mismo pasa con las células del cuerpo también. Ahora, cuando tomas antioxidantes, es verdad que ayudas de cierta manera, pero hasta cierto punto. El cuerpo también produce sus propios antioxidantes y no solamente tienes que depender o de suplementos o de alimentos, sino de actividades como la actividad física adecuada sin excederte. Un cardio ligero o algo de pesas, como hemos hablado previamente, van a ayudar bastante. Incluso el ayuno sin excederte también va a ayudar a que tu cuerpo produzca más antioxidantes por sí mismo. Ahora, si quieres suplementarte, la vitamina C se conoce, la vitamina E se conoce, pero sobre todo alimentos de hoja verde, ciertas frutas de bajo índice glucémico, porque las frutas de alto índice glucémico incluso pueden aportar a lo que estábamos conversando de antes, que era la glicación, especialmente si las combinas con alguna carne.
Y ya que Por supuesto. estamos en este tema, entramos de lleno a cuáles son los alimentos que pueden causar. Y como te decía, hay algunos que de pronto es sentido común o son conocidos, pero hay uno en particular que estoy seguro que muy pocas personas han escuchado esto y que te voy a comentar. Ahora, el primero son las carnes, pero preparadas a la parrilla y fritas. Porque cuando hay una temperatura lo suficientemente alta, este H, esta molécula, se produce en mucha mayor cantidad. Siempre va a ser mejor una preparación a la plancha o va a ser mejor una preparación a steam, al vapor, ¿verdad? Porque produces menos de esta molécula con respecto a ese sentido. Ahora, lo que sí quiero aclarar es que esto es algo, siempre es moderación. Esto no quiere decir nunca lo puedo hacer. Esto es lo mismo como las personas que fuman todos los días un cigarrillo van a ir teniendo este efecto acumulativo negativo, mientras que de pronto si fuman muy de vez en cuando, realmente no lo van a notar, no lo van a sentir. Voy a Y es hacer lo una mismo con llamada, estos Adrián. alimentos. Voy a hacer una llamada para cancelar la parrillada que tenía más tarde. Adrián, pero ¿qué tiene la parrillada, por ejemplo, a diferencia de algo hecho a la plancha? ¿Por qué la parrillada como tal no, o sea, favorece a que crezca esta molécula que tú dices? La temperatura a la que se cocina, y si tú ves también la crosta, como que la capa de esa carne, es bastante carbonizada de alguna manera dependiendo de cómo lo prepares. Y eso, además de producir esta molécula, se sabe que es un anticancerígeno, que nuevamente, no es que si te lo comes una vez va a pasar algo, es el efecto acumulativo de hacerlo casi todos los días en el que empiezas a tener un problema. ¿Y cualquier tipo de carne o en especial las carnes rojas? En realidad puede ser cualquier proteína, porque son las proteínas en general. Ahora, yo al comienzo decía que este proceso de glicación es la unión de la molécula de la proteína con la glucosa. Ahora, con este conocimiento, y ya también poniéndolo a prueba y en los estudios, se ve que cuando lo combinas con carbohidratos de alto índice glucémico va a ser incluso peor. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo combinas con pan o si lo combinas con papa, que es lo típico que comes en una parrillada, pero de nuevo, si no lo haces todos los días no hay problema, pero si lo haces muy seguido, estás teniendo esta combinación de un alimento que produce altos niveles de glucosa junto con una preparación de carne que tiene esta molécula y que aparte a veces se pone salsa barbecue o salsas dulces que tienen más contenido de azúcar. Entonces tienes esta proteína que se añade con esta molécula de glucosa y produce bastante glicación en el cuerpo. Ahora, todo el mundo ha podido observar en diabéticos o prediabéticos cómo tienden a verse más envejecidos cuando no tienen la glucosa bajo control. Tú puedes tener diabetes y tener una excelente dieta y estar con un protocolo adecuado de medicamento y la dieta adecuada y lo tienes controlado, no pasa nada. Pero si tienes diabetes y está descontrolada y tu glucosa en ayunas está sobre 200 o incluso más, esas personas tienden a verse más envejecidas. Pero lo más preocupante es que no solo es externo, sino también es interno. Esto va a las arterias, ¿verdad? Y bueno, ahí viene un sinnúmero de problemas de salud también. Entonces, esto no es solamente un tema estético, es también un tema de salud. Recuerda que la piel es un órgano y representa en gran parte cómo está tu salud interna. Ahora, yo tengo más que una duda, comparto con Fabiola, porque también yo dije, a ver, la plancha, ¿cómo funciona la plancha? Fuego por debajo, intenso, porque obviamente es al calor de una hornilla, y obviamente tiene una plancha que, porque si fuera a la plancha, por ejemplo, y sin aceite, por ejemplo, que sea, que necesita algo de aceite, porque en la parrilla no tiene nada, sino que usa la grasa natural, por último yo diría, ah, es que el condimento este, el aceite hace algo en particular. Pero a la plancha, cero aceite, digamos, alcanza una temperatura X. Y en la parrilla es prácticamente lo mismo. La diferencia es que No, en vez de ser una no es lo plancha. mismo, porque tú tienes el fuego directo hacia la proteína y muchas veces tienes carbón y tienes leña abajo, que esas moléculas también van hacia el alimento. Igual lo están absorbiendo y tú lo estás consumiendo. Entonces tienes ese efecto. Cuando cocinas a la plancha, la distribución de calor es mucho más equitativa y tú controlas usualmente a través de tu hornilla cuál es la temperatura a la que quieres llegar. Adrián, y una pregunta, sí, ok, si te gusta mucho comer parrilladas y quisieras igual contrarrestar un poquito este efecto, lo ideal sería entonces comerlas sin carbohidratos, ¿podría ser o no? Esa sería una excelente alternativa e incluso si comes con carbohidratos, hay un par de cosas que puedes tomar que van a ayudar a medir un poco esta respuesta, pero eso lo quiero dejar para el final, porque antes tenemos algunos alimentos que no hemos visto que también ayudan a este proceso de Vamos, glicación, vamos, o vamos, mejor vamos, vamos. dicho, producen este y después se nos queda el tiempo, ¿no?
Otros son Sí, no las vayas a cortas. decir se va a acabar el programa y para el siguiente queda esto, porque no, ahí sí me muero. Yo quiero escuchar todos los alimentos que sirven para envejecerte, para eliminarlos en este instante. Claro, Fabio, probablemente tú ya conoces esto, pero hay personas que nos están escuchando viendo que no, que son los jugos. Los jugos durante muchos años se pensó que eran bastante saludables porque efectivamente tienes nutrientes, pero en el momento que sacas la fibra de los jugos, lo que tienes es una pequeña cantidad de nutrientes, dependiendo de cómo se preparó, porque a veces en el proceso de preparación se mata mucha de esa vitamina C, de la vitamina B, pero además estás eliminando la fibra y tienes una elevación bastante alta de glucosa y una elevación bastante alta de insulina. Siempre va a ser mucho mejor comerte la fruta. Y en este caso, para evitar glicación, te comes una fruta sin acompañarla a una proteína. Yo cuando estaba preparándome para este episodio, estaba pensando qué comidas normalmente combinan estos alimentos altos en glucosa o que elevan mucho la glucosa con proteínas. Bueno, estaba pensando en la comida china. Sabes que la comida china, el puerco agridulce, por ejemplo, tienden a tener esta combinación bastante perjudicial. Y por eso lo quiero poner dentro de la lista también. Cosas como cerdo agridulce, pato al tamarindo, pollo al tamarindo, cosas como esas, que después de todo en nuestro medio son bastante común. Y Adrián, también las pizzas, por ejemplo. una pregunta, ahorita me viene una duda en base a lo que estoy escuchando. Más que el alimento sea el que te causa las arrugas, o sea, no sé si estoy concluyendo bien o no, es la forma en que lo preparas. O sea, no es que la proteína como tal, sino tal vez el hecho de que sea la parrilla o la combinación con estos elementos dulces lo que hace que se Exact, potencialice. exactamente, exactamente. Es la forma en la que se prepara el alimento y la combinación con los alimentos. Y obviamente también la cantidad. El cuerpo, como te decía, puede perfectamente bien procesar esta molécula H y puede procesar el estrés oxidativo con los antioxidantes necesarios, pero cuando te excedes de la cantidad, lo preparas inadecuadamente, ahí es cuando efectivamente vienen los problemas. Y en el Increíble. caso de la fruta, ¿cualquier fruta es buena? ¿Simplemente en jugo no es lo adecuado o hay alguna en especial que no sea recomendable? Mira, en frutas en general es bastante personalizado el tema. Por ejemplo, alguien que tiene resistencia a la insulina, no recomiendo que coma guineo, que coma banano, porque es una fruta que tiene alto índice glucémico. Sin embargo, una persona bastante activa, que tiene un buen metabolismo, que es más, le cuesta subir de peso, en ese caso el banano va a ser una fruta increíble. En ese caso en particular es muy personalizado el tema, pero lo que sí suele ser generalizado es que los jugos no suelen ser la mejor opción, sino la fruta completa va a ser una mejor opción. ¿Sabes qué? Qué pena que en realidad nuestra costumbre es que desde chiquitos te enseñan el desayuno, un jugo de frutas. Y yo digo, qué pena, porque te acostumbras a que te guste algo que no deberían enseñarlo. Deberías de una enseñar a los niños que coman la fruta, que la mastiquen y que aprendan a comer la fibra que es tan importante. Totalmente de acuerdo. Y por eso es que justamente ahora estamos en una época en la que tenemos esta información, en la que podemos compartir la información y educar para que la siguiente generación pueda ser mejor que la generación actual, porque esa es mi forma de ver la función de la raza humana, hacer que la siguiente generación sea mejor que la generación actual. Vamos, Adrián, con el siguiente alimento, que estoy con ansiedad. Bueno, como ya nos queda poco tiempo, vamos a ir directamente a este alimento que es saludable, pero que preparado de manera incorrecta puede justamente también ocasionar este proceso en la que destruye la piel y causa arrugas. Son las almendras. ¿Qué? Imagínate, pero las almendras siempre y cuando sean cocinadas a altas temperaturas. Ahora tal vez Uf. pienses, no, pero es que las almendras normalmente tú abres la bolsa, abres la funda, te las comes, no hay ningún problema. Pero últimamente están vendiendo almendras ahumadas que pasan por este proceso en el que las calientan y también se utiliza mucho. Es más, nosotros en el canal lo hemos utilizado varias veces como una forma de hacer postres sin gluten y postres con bajo índice glucémico. Y preparamos cosas con harina de almendra. Pero ¿qué Claro. sucede? Hay que irse actualizando, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto primero que nada? Cuando cocinas la almendra, lo que sucede es que la proteína se degrada en cierto punto, pero sobre todo las grasas poliinsaturadas de las almendras se vuelven totalmente inestables. Y ese es el principal problema de hacer estos postres muy seguidos. Ahora, la gente probablemente está diciendo, bueno, ¿qué como entonces? Bueno, tienes diferentes opciones, pero una alternativa es, puedes utilizar no solo harina de almendras, sino también harina de linaza o harina de coco o hacer una combinación. Lo importante es que no te asustes, porque siempre y cuando tengas un balance, esto no te debería afectar. Lo que sí es importante es no caer en los excesos.
No porque un postre no tenga gluten, o porque un postre no tenga azúcar, o porque tenga harina de almendra, porque se supone que es más saludable que la harina normal, lo cual efectivamente lo es, quiere decir que tengas que comerlo todos los días. Está clarísimo. Claro. Y yo estoy de acuerdo contigo, Adrián. Es lo mismo que la parrillada. Acabo de volver a hacer la llamada a mis amigos a decir que sí va a la parrillada. Porque si me pongo a pensar cada cuánto es una parrilla, es probablemente una vez cada 2 semanas, no es que es todos los días. Y obviamente, con lo que decía Fabiola junto a tus comentarios, es lo ideal. Si lo acompaño con carbohidratos, de la manera que tú diste el ejemplo, con una papa. Obviamente, ¿qué es lo Papa, ideal? pan, salsa, Ah, barbecue. o sea, el choripán, y a veces ya que te queda el pancito ahí, de una vienes y le pones en vez de choripán la carne, pues, ¿no? Le echas un poco de barbecue y es un sándwich maravilloso, pero por suerte, te digo honestamente, yo creo que el parrillero disfruta de la carne, solamente la proteína, sin mucho aderezo, el amante real de lo que es de la parrilla. Yo creo que es una tendencia más bien, me refiero a los parrilleros, por ejemplo, uruguayos o argentinos, ¿no? En nuestra cultura, la tienes que de ley poner arroz con choclo, moro, como tú dices, un pancito, infaltable la papa, ¿no? Entonces, eso sí creo que es un excelente tip que nos queda a todos los que hemos sido parte de este programa, a que entendamos que esto no es que causa algún daño, no es que estamos de ningún modo Satanizando, sino que satanizando o estamos echando. poniendo conocimiento para que lo puedas utilizar de una manera inteligente. Y eso es a lo que queríamos llegar al final del programa, agradeciéndoles por supuesto la sintonía a todos. Adrián, la verdad que un tema espectacular. Pero antes de cerrar, acuérdate que nos quedamos pendientes de decirles cuáles son dos alimentos que pueden utilizar si es que efectivamente comen alguna de estos alimentos que tienen una glicación. Para poder ayudar con ese efecto, ¿verdad? Entonces, los dos alimentos que tienes que comer son, o que puedes comer, o que puedes acompañar, son canela en polvo, eso es cuando comes algo dulce por lo general, y también puedes acompañarlo con vinagre de manzana, un vaso de vinagre de manzana, si quieres ponerle limón, es más, tenemos una bebida específica con una receta con las proporciones, si estás viendo en YouTube, puedes pedirla en los comentarios y te la enviamos de manera gratuita sin ningún problema. Increíble, Adrián. Qué interesante lo que comentas, Adrián. De verdad que siento que he aprendido mucho en este programa. Voy a poner en práctica todo eso junto a lo que ya estoy poniendo. Ese colágeno que me recomendó Adrián, que lo pueden encontrar en la página de él, estoy encantada realmente. Lo estoy tomando Sí. todos los días. Ahora sí, 20 gramos. De Y estoy suerte. ya viendo cambios. Ya estoy viendo cambios. José Vicente, pero tú mándalo a ver, ya te di la ubicación para que lo mandes a ver, José Vicente. Que te veo la cara.